enseñado a luchar por nuestros derechos y a exigir las cosas que tenemos que dar. Y por eso hoy no vamos a permitir que nuestra dignidad la sigan pisoteando vilmente, como está pasando en esta institución. Algunos profesores nos utilizaron como soldaditos de plomo, como caballitos de batalla. Nos mandaron a la guerra y nos dieron, perdonen la expresión, la patada en el culo, porque nos dieron la espalda. E incluso hablando mal de nosotros, después que ellos estaban en sus salones, encerrados y con miedo, y que ellos mismos nos expresaron que nosotros fuimos los que los hicimos salir de sus salones. Y hoy nos dan la espalda y nos dicen de que vamos por intereses propios y no comunes. ¿Cómo vamos a ver a la cara a esos profesores? ¿Qué ética profesional tienen? ¿Cómo yo voy a ver a esos profesores que me dan clase? No lo voy a permitir. Y por eso nos sentimos indignados y expresamos. En este momento, mi compañero decidió crucificarse por todas las circunstancias, porque a él también le duele, y a todos nos debe doler esto. A todos los compañeros que están aquí presentes, vengan, los invitamos a que se acerquen aquí, porque siempre nos hemos manifestado aquí, y hasta el último momento, si se llega a dar que la universidad se cierre, nosotros vamos a permanecer allí en pie de lucha, porque nosotros sí somos éticos y sí tenemos moral. Invito a todos los estudiantes que no tengan miedo. Invito a los estudiantes que lo que empiezan. No podemos permitir que la universidad se siga manejando como un botín político, que todos quieren venir de afuera a mandar y a sacar utilidades para ellos. Y no lo vamos a permitir. UACR